usted dándose cuenta qué está pensando el niño en el momento. Simplemente él se llena la cabeza es en estar en lo que está. Más bien con un amigo, con una amiga, entonces está él diciéndole o dándole opiniones a un amigo o a una amiga, las opiniones que de pronto necesita el papá o la mamá escuchar. Muy cierto. Sí, pienso que es también muy difícil. Bueno, sí. Y para los mayores va a ser algo animoso, porque yo creo que escuché al señor que habló de algo de cursos de electricidad o cursos claro. Así que ellos emprendan en su negocio, ¿no? Y yo creo que también uno de los cursos que la gente tiene que seguir también es así, es hacer bien el currículum, hacer bien su vida laboral. Tener su hoja de vida. Claro, su hoja de vida, porque muchos buscan eso, ¿no? De las hojas de vida en los centros así de, realmente en las bibliotecas van y dicen, ¿cómo puedo hacer? Y hay el curso, pero no hay en español. Yo creo que debemos de hacer esto tal vez en el diario, en el extra, tal vez publicar un currículo en el que sea como un formato. Sí, hay digital, unos formatos estándares, ¿sí? También, y recordemos que aquí en Inglaterra se manejan ciertos estándares, sí. Y sería un buen tema, pues así a modo somero se utiliza en la medida que se pueda una sola hoja, pero aquí se utiliza una covering letter, que mucha gente se pregunta, ¿qué es eso? Porque nuestro sistema no lo utilizamos, es una carta inicial donde tú expresas la intención de querer aplicar para ese trabajo, y uno pues... al principio, si no conoce, si no maneja mucho el inglés, lo bloquea. Y es muy simple, como dices tú, y aprender a hacer el resume o la hoja de vida o el CV, porque para todo puesto, para toda posición, aquí lo necesitas. Entonces, cosas muy básicas que le van a servir a los papás, a los padres, para que también aprovechen ese tiempo. Entonces, se vienen cosas maravillosas con su mano amiga. En mi turno, yo hablé sobre los casos de abuso sexual y acoso en Hollywood y en Westminster, pero como una plataforma y como una oportunidad para no callar, para seguir hablando del tema, para compartir las experiencias, porque ya sabemos que esto se desató porque alguien dijo algo y era una punta del iceberg. Muchos, muchos más venían sufriendo lo mismo. Y ahí fue cuando se desató esta ola de nieve que tienen pues ya en revisión las conductas de los profesionales, y que va a servir también como un documento guía para que se aplicara en muchos otros estamentos. Porque es una culturalmente nos hemos comportado de cierta manera. El tocarte, el decirte, el hacerte un piropo, un chiste, y pues como no hay un esquema práctico para colocar la queja, pues entonces nos hemos callado y nos hemos retenido esa información. Pero hoy en día, después de este mes de noviembre, ha sido posible este cambio. Entonces vamos a seguir aprovechando esto, y todos aquellos que han sido, son víctimas, se sienten amenazados, se sienten en un ambiente contaminado, que lo hablen, porque hemos visto también que la ley no está preparada para manejar estos casos. Entonces, el hecho de que se quede un precedente es una oportunidad para ti comprobar de que alguien ha estado acosándote y ha estado molestándote. Ya lo dijimos, no es una cacería de brujas ir denunciando a todo el que nos dé un piropo o nos diga alguna cosa que no nos guste. Pero si se pasa y tú te sientes vulnerada o vulnerado, entonces expresarlo y decirle al atacante, al agresor, no, una vez que esto se hace ya queda un precedente. Una vez que tú lo has dicho, entonces ya hay, y todos esos fondos son para seguir apoyando pues el trabajo de su mano amiga y las víctimas, y ofrecer pues más proyectos, más talleres, más información, que se necesita bastante, porque no es un problema que ha parado, pero tiene que parar, tenemos que seguir trabajando. Y que es una cosa muy importante, que ella ya dio el primer paso, ya hizo una reunión grande, ya concientizó mucho a la gente. O sea, ahora le queda a la gente, a nosotros mismos, tratar de expandir un poco eso. Claro. Y que la gente se concientice y vaya donde tienen que ir, a que les den la orientación precisa. Por eso, porque su mano amiga tiene ese lazo, ¿no? Con diferentes manos, por eso es su mano amiga. Uh-huh. Tiene Teléfono de Esperanza. Sí, la agua. Tiene muchas personas que pueden desviar el problema a su mano amiga, y ella desviar a los profesionales realmente, ¿no? Claro. A los que están día a día trabajando por el bien de la comunidad. Es que, ¿no?, su mano amiga es el primer punto de referencia donde... La atención es en español, es totalmente personalizada, la punta de apoyo. Es totalmente
privada y discreta, y de allí entonces se analiza y se puede canalizar el problema hacia las entidades que lo pueden solucionar o pueden darle una asistencia mejor a las personas. Porque recordemos que muchas veces una víctima reporta una situación, pero detrás de esa situación viene un complejo de otras situaciones que hacen más difícil la primera queja que esa persona ha expuesto. Viene familia, viene educación, viene vivienda, vienen beneficios, viene trabajo, entonces muchas cosas que necesitan que otros entes apoyen para dar solución efectiva a ese problema de esta persona. Y su mano amiga pues ofrece todo esto a diferentes niveles, así que vale la pena, y pues me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto. Hay muchos voluntarios, muchas oportunidades. También es triste decirlo, pero en solo un año ha habido, se han reportado más de 650 víctimas. Es muy triste porque en nuestra comunidad latina que se dé ese número tan alarmante, pues nos pone a pensar de que algo está pasando, ¿no? Y esperemos que el próximo año pues, se dé buena asistencia, pero que ese número reduzca para el bien de todos, para crear una sociedad mejor, para construir un... pues una vida mucho más diferente, donde todas las personas puedan vivir. Políticos con sus concejales, porque hay que hacer presión realmente. Elephant and Castle, pues no sería lo mismo si no estuvieran los latinoamericanos acá. Entonces sí, esta identidad es nuestra, es propia, sí, y hay que revalorarla. Es que se va a hacer un trabajo conjunto, así como tú dices, ¿dónde compras la maicena? ¿Dónde compras lo que sea? Latinoamericano es en Elephant. ¿Ya? Y al momento de estar comprando en Elephant, es tanto el consumidor como el pequeño empresario. El pequeño emprendedor necesita ahora la ayuda del consumidor. Sí. Porque si no, nos vamos a quedar sin servicios. También los consumidores. O sea, ¿dónde va a ir a parar esa gente? A lo mejor los negocios los mandan a un solo sector, más lejano. Pues no deberíamos realmente dejarlos solos, ¿no? No deberíamos dejarlos solos. Más difícil. Claro, porque se vuelve difícil. Si eres consumidor, tienes que apoyar al pequeño empresario para que el pequeño empresario pueda seguir. Sí. Ese pequeño empresario, como yo veo, me daba la vuelta casi por los negocios de Elephant, y el pequeño empresario tiene su familia, o sea, el sustento es su trabajo. Claro. De esa pequeña, del pequeño negocio que tenga, o del grande, porque también tenemos inversionistas latinoamericanos que tienen su negocio ya establecido de años y todo, pero realmente yo creo que el emprendedor es el que necesita ahora la ayuda de todos los latinos, no solamente los que vivan en la zona del sur, porque muchos dicen, no, yo vivo en el norte, pero en el norte también tenemos el encista, claro. No nos olvidemos que también, Esa hay problemas. Parte, exactamente, también va a traer problemas. Entonces, se vuelve, si nos apoyamos de un lado al otro, podemos votar en Osborne todas las solicitudes posibles, en el sentido de que los sitios donde estén concentrados latinoamericanos sigan. Sí, porque es que no es un proceso de ahora que acaba de llegar una nueva migración. Llevamos más de 30, 40 años, porque he conocido gente de más de 40 años que ha tenido estos negocios, que ha levantado su familia a través de eso, de hacer los giros, de vender la areparina, de hacer las empanadas. Entonces eso hay que darle un valor aquí en el norte como en el sur. Hay otro punto también muy interesante que se comentaba ayer entre los asistentes, y es que pues todas estas torres son de apartamentos y edificios muy lujosos. Entonces, ¿quiénes los están comprando? Personas con capacidad lucrativa interesante, económica. Y también personas extranjeras lo compran por inversión y no viven ni siquiera en el área. Entonces estaban haciendo un desplazamiento de las personas, porque como lo dice Rosa, aquí no solamente se atiende a los latinos, se atiende a la comunidad local. Y si no vamos a tener clientes alrededor, entonces, ¿de qué nos va a servir también quedarnos en el área si no vamos a tener a quién vender nuestros productos? Venden los productos. Mi pregunta, ¿no? Venga, yo estaba pensando en, ahorita, dicen lo de Elephant. Sí. Esos arcos que hay atrás de ese edificio nuevo, más adelante les dará por hacer una construcción. Y mire que esos arcos también son todos latinos. Todas las áreas, porque es que entonces, el problema no se concentra solamente en el centro comercial, porque la comunidad se ha expandido. Si tú sales del centro comercial, te vas a la Olken Road, te vas hacia Elephant Road, vienes hacia Walworth Road. No. Entonces estamos por todas las áreas. En el mismo Elephant, ¿recuerdas que hicieron ese edificio grande? Estrata, ahí atrás están todos esos arcos. Por eso, Más adelante, eso no está ahora todavía en problemas.
todos están en problemas, porque todos estamos en el área de cambio, de regeneración. Entonces ellos están buscando al mejor postor. Y si en este no hay nada que nos garantice que en este momento Marcus y Spencer, por ejemplo, no le haga una buena oferta y quieran venirse a esta área y nos garantice a nosotros que les vamos a quedar y a poder pelear con Marcus y Spencer, no. Ellos se van a ir al mejor postor y le van a dar el contrato a Marcus y Spencer, y a ti te van a subir la renta, te van a presionar para que salgas y desalojes, porque les interesa mejor tener una firma de estas. Si no tengo con qué pagar la renta que ellos me están exigiendo, ellos no me están negando a mi contrato. Obviamente, exactamente. Entonces ellos, esa es la estrategia que tenemos que aprender a jugar. Como no me niegan el contrato, entonces o tengo que acceder a lo que ellos dicen, o como no tengo con qué, me toca retroceder y salirme. Exactamente. Entonces esa es la estrategia que tenemos que aprender a jugar y ser muy inteligentes para presionar y para validar nuestra presencia acá, que es lo más importante, porque no nos pueden segregar. Si nos segregan, desaparece la comunidad. No es lo mismo tener un shop 5 cuadras más abajo de la estación, otro shop por Olken Road, otro shop aquí en la Volvo Road. No es lo mismo, nos hace fuertes porque estamos juntos, porque estamos en una misma área. Entonces, seguimos en esta tarea, pero también vale la pena documentarse. Ya lo dijo Rosa, la comunidad está siendo amenazada en los dos nichos de concentración más importantes que tenemos, que es Seven Sister y también Elephant and Castle. Así que, pues, ya lo conoce, porque Londres, pero entre todos los latinos, yo creo que también solamente no hay latinos, sino también todos. Hay personas hindúes, que yo he visto de todos lados. Pero tampoco eso, porque olvídate que, claro, y además venimos ya por segunda, tercera generación, y las familias ya han interactuado, muchas familias son mixtas, se han casado con ingleses, con escoceses, con hindúes, con de otras nacionalidades. Ellos también son comunidades migrantes que nos van a apoyar. Entonces, lo que dice Senelia está muy válido. Informarnos, pasar la información, porque entre más nos apoyen, va a ser más difícil para ellos sacarnos. Es una pelea fuerte. Ellos están fuertísima, sí. Y ellos siempre están en aglomerados para donde tienen la reunión, siempre están juntos, porque ellos llevan dando una pelea también hace mucho tiempo. Muchos años. Y no han podido, ¿no? Pues se llegará el día que también van a tener que acceder, le dirán. Pero ellos sí están dando, creo que fuerte la pelea. Y en eso saludamos a Mirka, que también en este momento está llevando la vocería de esta problemática. Se encuentra en París discutiendo, porque ellos ya han trascendido pues esa presencia hispanohablante latina y validando, porque es una pelea entre los pequeñitos contra los grandes empresarios. Sí. Mucho dinero, mucha inversión. Londres está cambiando. Y lo que nos hace susceptibles es que estas dos áreas, Elephant and Castle and Seven Sister, están ubicadas Seven Sister en el centro de Londres, en la zona 1. Zona 1 y 2. A la City. Exactamente, claro. Que es un área bastante costosa, muy bien ubicadas al lado de transporte público, muy bien comunicadas. Entonces, ellos tienen toda la tentación y todas las ganas de sacarnos. Habían dicho que iban a hacer esa remodelación, que porque Elephant pertenecía a la City. Sí. Y solo está perteneciendo a la City ahora. Toda la vida ha pertenecido a la City. Claro, porque ya viene un interés económico. Exactamente, ¿no? Porque ya la plata se está moviendo más, entonces ya vieron el interés que sí pertenece a la City. Exactamente. Entonces, ahora los pequeñitos estamos ahí debatiéndonos, pero tenemos que ser fuertes, demostrar que no llegamos hace 2 años, llevamos muchos años acá. Hemos impartido identidad, color, cultura, música, comida, sabores al área. La gente viene y nos busca, tanto aquí como en Seven Sister. Entonces vamos a revalidar esa identidad. Rosa puede opinarnos sobre eso. ¿Ellos pueden tener un apoyo del gobierno o político, alguien que lo esté respaldando? ¿Tienen o en estos momentos ellos están buscando? Siempre hay, pero tú sabes que cuando hay un estamento con tanto poder económico es muy difícil dar la pelea, la batalla. Entonces lo que estamos haciendo es eso, replicando y encontrando más gente, más simpatizantes que nos apoyen en esta tarea, en esta batalla, porque siempre hay. Tenemos, por ejemplo, María Rosa con el Partido Liberal y muchos de los concejales nos Hoy me puse el lápiz labial color rojo pasión. Me solté el pelo también.